no podíamos cerrar de otra manera que con un broche de oro y esta presentación, este cartel está, yo creo que protagonizado en primer lugar por la medalla a las Bellas Artes, la medalla de oro a las Bellas Artes, Ainhoa Arteta, que vendrá este 2 de abril a presentar su espectáculo en ese homenaje a García Lorca y el pianista, acompañada del pianista Rubén Fernández Aguirre. Será una de las protagonistas de ese ciclo de clásicos, que vendrá también acompañado ese ciclo de clásicos con el teatro de Rafael Álvarez el Brujo. El Teatro Juan Bravo tampoco podía faltar a ese homenaje a la muerte de Miguel de Cervantes, y Misterios del Quijote estará el 22 de abril a las 8:30 en este ciclo de clásicos. Claro que ha sido una programación complicada de efectuar, bueno, pues, los momentos y bueno, de una calidad, yo creo que de los mejores trimestres que se ha hecho en el teatro, ya para despedirnos. Destacar, no puedo destacar ninguna, porque yo creo que todos los espectáculos son fantásticos. Puedo resaltar alguna, como ha dicho la diputada, por José María Pou de Sócrates, Ainhoa Arteta, etcétera, pero vamos, todo el resto de la programación, yo se lo puedo recomendar a todo el mundo. Vale. El 3 de julio cerramos con, creo que es el Fonsegovia, el último ciclo, y bueno, a partir de ahí pues comenzarán los trabajos tanto en el exterior como en el interior del teatro, siempre pendientes de los permisos del Ayuntamiento de Segovia. Son más de 100.000 euros, pero también es variable, porque nosotros en algunas de los espectáculos pues vamos a taquilla. Entonces, pero bueno, por hacer un número redondo, son más de 100.000 euros la inversión que hacemos. Diversos.